Hola, ¿cómo les va? Este es el resumen de noticias de espectáculos y curiosidades de Nikbu.com del día 23 de marzo de 2012. La noticia más importante en este aspecto para nosotros ha sido que, bueno, ponen en venta la mansión donde murió Michael Jackson, una mansión muy grande, 13 baños, gimnasio, piscina, etcétera, etcétera, queda en Los Ángeles. Acá tenemos una imagen aérea. Esta mansión no pertenecía a Michael Jackson. El propietario, bueno, era otra persona. Él estaba como alquilando ahí mientras estaba ensayando en Los Ángeles para los conciertos que iba a dar en Londres. Hasta que, bueno, la muerte lamentablemente lo sorprendió en el 2009. Ya van a ser 3 años de este triste hecho. Cuestión es que, bueno, esta mansión se puso a la venta y al parecer incluye, esto es un poquito feo, pero bueno, incluye la cama donde parece ser que murió el cantante, ¿no? Una noticia, no nos gustan mucho estas noticias, pero bueno, a la gente les importa estas cosas. Como siempre, los viernes tenemos las 10 canciones más sonadas en Latinoamérica y España. En Argentina sigue Michel Teló, no lo puedo creer. En primer lugar, bueno, en Colombia está Álvarez con La Loba. En Chile tenemos a One Direction. Me parece que en Chile escuchan un poco mejor de música que en Argentina, ¿no? En España está Tayo Cruz. Bien, bien, ya lo sacaron a Michel Teló. En Estados Unidos, bueno, Juan Magán con Pitbull. Qué raro, Pitbull siempre aparece en algún lado, aunque sea colgado de polizón, pero él aparece. En México, Adele, esta primera. Y en Venezuela, Gustavo Rein y Los Nene. Bueno, la verdad que no escuché nada de ellos, así que no puedo opinar. La foto que hemos elegido es la del señor Ricardo Arjona, ¿no? Es muy, por acá lo he visto en algunos puestos en los tops. Puesto no está en los primeros puestos, pero está, aparece. Bueno, es un cantante muy querido, especialmente por las chicas ya de mayores de 30 años, ¿no? Que también tiene seguidoras y seguidores de muchas edades. Pasemos a una noticia más escatológica y es que los indignados arrojaron excrementos a un banco de Nueva York. Bueno, el movimiento Occupy Wall Street, que son, bueno, gente indignada en contra del sistema capitalista y los abusos de Wall Street, cosa que en cierta manera le doy algo de razón, le arrojaron heces y orina, es decir, caca y orina, a una sucursal del banco JP Morgan Chase, ¿no? Y en las escaleras de la Plaza Sur de Manhattan. Acá están los señores, muy ligados ellos a los amigos o enemigos, como le quieran decir, los chicos de Anonymous. Y seguimos con la noticia escatológica, y es que, bueno, un empresario chino va a lanzar un té de lujo fertilizado con estiércol de panda, ¿no? 69 mil dólares por kilo va a salir esta cosa loca. No es que el té tenga caca de panda, ¿no? Sino es que fue fertilizado con caca de panda, entendamos. Y más que nada, este señor, este empresario, dice que en primer lugar el proyecto no tiene ánimo de lucro y que el dinero que saquen es para un plan de reforestación en China, bueno, muy ligado a esta especie en extinción y que es muy cuidada en el país asiático. Y por último, ya hablemos de algo mucho mejor, de algo más rico, hablemos de chocolate. Bueno, unos chocolateros argentinos, para ser más exacto, de San Carlos de Bariloche, quieren batir dos récords Guinness. Primero quieren hacer el huevo de Pascua más grande del mundo, con una altura de 8 metros y medio y un diámetro de 5. Y por otro lado, también quieren hacer una tableta de chocolate gigante que quieren que tenga 100 metros de largo y 40 centímetros de ancho. Así que cuidado, chicos, no les vaya a caer mal al hígado tanto chocolate. Bueno, estas han sido las noticias de esta sección que ya podemos llamar. Antes éramos gente seria. Bueno, como siempre, los esperamos en nickbook.com. Gracias.